la mañana con 3 minutos en la República Argentina. Welcome to cabaret. ¿Cómo le va, pedazo de putas? Adiós. Qué boquita, Papá, qué apertura. No sé si se escucha afuera, parece que no. Chicos, estoy perdiendo un poco la garganta. No sé por qué, a dónde, cómo. No sabemos dónde, pero bueno. ¿Dónde? Si alguien la encuentra. Se habla Lynch. Nos vemos, putis. Mira para adelante que te van a atropellar. Pero ¿viste? A punto que estos días hoy, Dios, se escucha. Reventado un puto en Palermo. No pisen putos en Palermo. El tema es que los días de lluvia habría que quedarse en casa. Ay, yo sí. Creo que tenemos que quedarnos en nuestras propias casas. Y transmitir no es por necesario teléfono. Ya venir a la radio. No es necesario ir a ningún lado. A ningún lado. No. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver. No me trajeron el la trilba mucha. Ya hablar de hora de guardarse. Hay que tener que estar en todo. La hora del guardar. Podemos empezar a hacer en las panaderías el pan por Zoom. Todo sí. Por Zoom. Hagamos todo, una vida por Zoom. Una vida por Zoom, qué lindo, boludo. Una vida por Zoom. Y cada tanto salimos si queremos. Yo extraño mucho el momento de la pandemia. El primer mes fue maravilloso. Nosotros ayer hablábamos con Humberto, que nosotros hicimos 3 años solos acá. Sí. No había nadie. Nada, éramos ni cerca. Él y yo. Y fue como maravilloso. Y un silencio en el mundo. Y un silencio en el mundo. Era entrar y salir solamente a ver, a estar acá e irnos. La maravilla de cómo la naturaleza empezó a tomar a tomar las ciudades y los animales y las plantas. O sea que si el ser humano no estuviera, en 6 meses, un año. Se depura todo. Vuelve la selva. Ponele. Che, tengo algunas noticias que me quedaron de la vez pasada. Tengo gente que roba. Porque tengo el tema de gente que chorea. Sí. ¿No? ¿Qué vas a hablar de los cuca? No. Que chorea. Hay otro chorro. Vamos a hablar de los chorros que tenemos, que están. Que se puede decir, sí, chorearon. Son estos. Claro. Que los agarrás con la manito porque ahí. Porque a veces no se sabe quién chorea y quién no chorea. ¿Y te están escondiendo las cosas en container en el sur también? Lo que te están afanando. No tengo idea. No, son cosas mucho más livianas. Son cosas mucho más. Choreo de rata. A la política. No, choreo de gente que no puede. Existe el cleptómano. Sí. Existe el mentiroso. O sea, hay gente que tiene problemas. Sí. Y es una enfermedad. Para mí son enfermos. Claro. Pero que bueno, que hacen de eso un estilo de vida. Claro. Vengo no te curás. Vengo de terapia ayer. Bueno, no todo analizado. Dale, hagamos grupal. No, pero tengo estas historias que me gustaron. Mujer de 83 años es arrestada en Ohio. Tu mamá. No, bueno, no. Todo vieja es, viejas cleptómanas. Viejas cleptómanas, que no es el caso de mamá. Una señora, 83 años, fue arrestada. Estoy bien con los anteojos, veo bárbaro. Por entrenar gatos. Hola, bebito. ¿Qué pato? Hola. ¿Qué pato con mi compañerito de banco? Chicos, qué lindo eso que tenés puesto. Eso. La capa negra. La capa, eso. Se vino encapada. Eso sale un dinero. Sí, sale un dinero. Eso sale un dinero. Se pagó con honra. Hola, chicos, perdón. Buen día. Llegás cuando quieras. Sí, perdón. Sos como Camila Mensorana. ¿Qué pasa? Llegan cuando quieren. Llegan juntos, aparte. No, todavía no llegó. No, es un caos. Inventate otra excusa. Es un caos, chicos. Pero vivan cerca. Es un caos, sí. ¿Me tienes una habitación en tu salí casa? Media hora antes. Tengo. Claro. Tengo. Bueno, 65 gatos tiene la señora Ruth Gregson. Es una mujer que vive con 65 gatos en su casa. La baranda. Está cambiando la piedra. Recientemente eso. Se descubrió. Ay, vos no sabés lo que se compró Betular para tener a Kimchi. Kimchi es la gatita compró? Que tiene. No. Todo es como. Una casita de juego. Donde va a cagar. Tiene las piedritas. Un castillo. Nada, es un castillo. Entonces la piedrita solo se corre. No. Donde queda bajo el meo y le cambia la piedrita solo. Y le saca la caquiña.
Sí. Qué maravilla. Claro, porque abajo la piedrita claro, queda. Claro, entonces claro. Se lo vas sacando y después agarras eso, te lo queda en un costado. Hola, bombones. Gato de millonario. Y gato de sí, millonario. Y después tiene, cuando pasa cerca, el agüita siempre está fluyendo. Ah, ese lo tengo. Como en un manantial. Oh, no te pongas celosa. No, ese lo tengo. Ese es el manantial. Como en un manantial y dopo filtrada. Dispuesto. Cuando tiene hambre es como que hacen tiqui tiqui y les baja. Y tiene el dosificador. Le pusieron microondas, horno eléctrico. El puto es muy de tener al gato como si fuera el hijo. Qué lindo. El puto es muy de comprar cosas para la comodidad del puto. Para la comida del puto. Porque el gato no entiende una. Claro, pero si no sería un dolor de huevo. Un dolor de huevo. Tener que estar limpiando el meo, tener que estar. Mi gata toma agua filtrada, cosa que yo no. ¿Te podés creer? No es mucho. Bueno. ¿Cómo está tu gata? ¿Cómo es la relación del puto y el gato? Ella es muy apática. Ella anda por la casa. El gato es independiente. Pero nosotros. El gato, sucundum. Pero la cepillamos todos los días. Estoy encargada de cepillarla todos los días. Pensé que yo hacía eso con las perras al principio. No. Cuando sí, estaban sí. enfermas. ¿Vos gato no? No, mi mamá odia a los gatos, obvio. Tiene miedo a los gatos. ¿Ah, porque sí? Se le subió un gato cuando era chica. Ah, no, hay gato muy sobache. Y entonces, como le tiene miedo, no. Nunca hubo en casa gatos. Mira. Claro, sí. Yo tampoco pude hacer ningún gato por eso mismo. Mi papá gato por los gatos. Encantado. Se le tiraban en la cara. Sí, mi gata llega con lagartijas en la boca. Ay, bueno, pero está bien. Casa. ¿Viste cuando estás con. La gata cazadora. Cuando el sol te pega fuerte. De vuelta, que sí, no hay sí, sol, señora. Sí, pero yo tuve una noche difícil. Sí, bueno. ¿Cuántos gatos tú tenías? 65 gatos. La mujer fue acusada de entrenar a sus gatos para robar joyas y otros objetos de valor de sus vecinos. Gatúbela. Muy bien. Fue el departamento de policía de Columbus quien abrió la investigación en marzo contra Ruth Gregson. 65 gatos. Estos luego de varias denuncias de objetos pequeños, pero de valor sustraído de sus casas. La razón por la cual la señora Gregson fue sospechada es porque varias víctimas reportaron que habían recibido visitas de los gatos de la mujer antes de percatarse de los objetos perdidos. ¡Qué maravilla el gato! ¿Cómo? O sea, viene un gatito. ¡Ay, qué lindo! Te vas y ya te falta. ¿Cómo sabe el gato dónde están las joyas? ¿No? Está entrenado. La vieja. La vieja no tiene bigote de gato, las arrugas. La vieja de yo no fui. Tiene. Las viejas tienen cara de buenas. Sí, tiene cara de yo no fui. No todas. La abuelita de Twitter era divina. Divina. Ay, qué lindo con el canarito. La de App también. Son todas viejas. La de Heidi. Claro. ¿Cuál? No, no, me equivoqué. Heidi no tenía abuela. No, no, sí tenía abuela, Heidi. No, la abuela de Pedro. La abuela de Pedro. Abuelito, dime tú. ¿Que no era ciega la abuela de Pedro? Veía poco. Veía poco. Sí. En el que veía poco. Yo creo que yo siempre lo cuento. Es lo primero que vi en televisión en mi vida. Heidi. Pedro, Heidi. Me llevaron a una casa, vivía en el campo, que no teníamos luz, y fui a una casa en el pueblo, a la casa de Perla Sabino, y tenían un televisor. ¿A color? Y en blanco y a color. No, por ahí cuando yo era chiquita. En blanco y negro, y estaban dando Heidi. Y me acuerdo que la parte era que la abuela, como que veía poco, hablaba con Heidi. Claro, veía poco la veía mujer. Veía poco. Y me lo acuerdo. Y yo creo que estuve en el campo, chicos, hasta los 4 años. No estuve más. ¿Y te acordás de ese me capítulo? Me acuerdo porque fue como... ¿Qué pasa adentro? O sea, no tenía luz en el campo donde vivía. Pero tenía, ¿no? Y de pronto entro a una casa que tiene adentro de un de una cosa. Un dibujito. De una caja, gente pero hablando. ¿Pero vos habías visto tele nunca? ¡No! No, en lo que me estaba perdiendo. Carlos, ¿qué te parece si escuchás cuando estamos escucho perfectamente, hablando? Lo que pasa es que a veces la primera vez que vi televisión en mi vida fue con Heidi. Sí. La primera vez que vi una tele prendida en mi vida fue mirando Heidi. Qué bárbaro. Pero qué raro que no tenían televisor ustedes. No tenemos otra vez. Acá. No había luz, no, Carlos. No había luz, ¿para Carlos. Qué queríamos pero un televisor? No tenía generador, nada en el campo. No, vivían no, sin luz. No, teníamos el sol de noche. Era carísimo el generador. De ¿cuándo fue la primera vez que vio televisión La Negra? Me parece que vio Heidi en el campo. Bien, le quedó. Es muy difícil hablar con gente que no sabe escuchar. Sí. Que solamente está escuchando nada más que para. ¿Qué soy eso? Abuela, no, vos sos un campeón del mundo. Vos sos un campeón del mundo. Heidi nació en la década del 60 en una adaptación de cuentos clásicos para la televisión japonesa. Y de ahí se hizo serie. Mira vos.
Pero la que yo vi no eran dibujitos animados, era como una película. Película blanco y negro. Esa me la perdí yo. Bueno, o sea, ahí yo la voy a buscar, búsquenme, porque algo es lo que sí, yo sí, sí, existe. Tengo en mi mente. Puedo estar equivocada porque viste que los recuerdos de cuando uno es chico están mezclados con los con el relato de los adultos. ¿Te quiere preguntar algo y no se anima? ¿Qué querés, Carlos? Esa era la película, la serie no la había visto nunca. Basta, chicos. No tengo ganas. Estoy en un día que estoy así. Tengo media pulga. Y encima me puse todas mis protecciones. Te movía bien. O sea, las armaduras. Los pelotudos van a salir rajando de acá. Así va a ser. ¡Pa! ¡Pa! ¿Qué haces, Carlos? ¿Dónde va? El que. ¡Sácate! Qué lindo que tenés eso. Me encanta el crochet. El crochet es divino. Bueno. Cuestión. Era el año 65, esta chiquita de verse. Es probable. Okay. A ver, mostrámela porque me vuelvo loca, necesito verla. Claro, obviamente colores, que yo la vi. Colores se ve ahí, yo obvio. La vi en blanco y negro, bebés. Sí, sí, chicos, era es esta película. Uy, se puso a llorar. Ay, no quería tener este momento. Boludo, ¿para qué? Ahora. Mostramos recondicionaste todo el programa. Que dijo que tenía un día especial. Sí, tú fuiste sensible desde la noche. ¿Querés verla de nuevo? ¿Querés verla ahora? ¿Querés verla en colores ahora? Y después me puse a leer a Didion, a Joan Didion. ¿Qué Didion. Texto? Qué texto tremendo, porque del amor propio habla. El amor propio es todo, ¿no? Señora. Porque sin amor propio no podés seguir adelante en la vida. No. Que no tiene que ver con el ser este. Ego. El ego. No. Es amor propio, no es ego, es amor propio. No es narcisismo. No es narcisismo, que la gente lo confunde. El narcisista es bastante hijo de puta. Es todo un espejo. Pero me encantó. El informe singular. Joan Didion. Perfecto. Pero voy a seguir con. Con la vieja no, de los gatos. No voy a entrar a intelectualizar tan temprano. Con el choreo de joya de gato. Voy a ver qué es lo que hizo esta vieja puta. Esto luego no de varias sabemos, denuncias de objetos pequeños, pero de valor sustraído. Sus casas, varias víctimas reportaron que después de que se fueron los gatos habían robado. El jefe de la policía informó que docenas de gatos iban y venían constantemente. Me hace acordar a Don Gato y su pandilla. Sí. Amaba a Don Gato y su pandilla. Ay, qué lindo era Benito. Oña, Benito que hablaba todo Benito era. Así fue como los oficiales decidieron registrar la casa de la señora Gregson, encontrando alrededor de 600. Chicos, necesito que la gente empiece a escribir bien. Alrededor va todo junto. No es alrededor. No, no puede ser. No, es un bruto. Por ahí es un nombre. Alrededor es el apellido. Ponle un uno. Debe tener que poner un uno. Alrededor. Por ahí es el apellido. Bueno, alrededor de 650 mil dólares en joyas y metales preciosos, entre otros objetos brillantes y valores. Te iba a preguntar algo que me quedó de la vez pasada, que ahora que vi pasar, que me acordé ahora. El jefe de policía de Columbus aseguró que la anciana confesó sus crímenes y la razón por la cual entrenó a sus gatos para robar era porque tenía que ganarse la comida. Me da pena. Fueron alrededor de. Para nada. De nuevo, alrededor, escrito mal. Alrededor. Porque no es que se equivocó la máquina una vez. Lo tiene así, al concepto. Lo tiene el concepto que es alrededor. Alrededor es una palabra, alrededor. ¿Cómo es? Alrededor. Alrededor. Sí, chicos, escriban bien, vayan a la escuela. 5.000 casas. Robó. ¿Cómo? Robó. ¿5.000? Y tenía 65 gatos. Wow. Es un montón. ¿Cómo entrenas un gato para joyas nada más? Está interesante. No sé. Bueno, esta vieja tiene, 73 años, más de 60 causas y es cleptómana. Oh. Ay, pobrecita. La historia de la jubilada que no puede parar de robar. Ay, sí, cualquier beber, que ustedes se sienten que tiene algo que ver con ustedes, bueno, háganse ver. Claro. No dejen de. Todo se puede mejorar. Con una buena terapia, bueno, todos los que quieren pueden mejorar. Pueden salir una cámara de seguridad en un bar de la ciudad de Mar del Plata. Registró el momento exacto en el que le robaban la cartera a una mujer que ocupaba una de las mesas del lugar. Lo particular del caso es que la ladrona, una jubilada cleptómana de 73 años, ya acumula más de 60 causas y que por su condición para la justicia es inimputable. Prisión domiciliaria. Este último robo cometido por la mujer tuvo lugar el viernes pasado cerca de la 1 de la tarde en un local ubicado en el cruce de las calles Güemes y San Lorenzo. Ay, linda zona. En las imágenes se observa cómo la jubilada camina por el salón, se frena para ver la ventana, justo atrás de la silla de una clienta. Mira Mar del Plata, que comparte mesa
con otras tres personas. La cabeza. Sí, la cabeza. Relaciona todo. Va, bien. Heidi Mar del Plata, Cleptomanas. Es un Atari, boludo. Rebota, ping, 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 ping. Haceme acordar que te tengo que preguntar algo. Sí, no, porque no lo puedo preguntar al aire. Porque es algo personal. Vayamos anotando. Anótenme todo lo que me acuerdo, chicos. Mar del Plata, vieja, causa. Bueno, según informó, la jubilada camina por el salón, se frena para ver la ventana justo atrás de la silla de una clienta que comparte mesa con otras tres personas. Y con naturalidad, porque el chorro, el que está acostumbrado a hacer algo que está mal, pero lo hace, en, que está en su genética, lo hace naturalmente. Se vuelve normal. O sea, se vuelve normal. Lo anormal lo vuelve normal. Entonces se la agarró como si nada la cartera. Si yo tuviera que robar, estaría como nerviosa. Ay, qué nervio, ay, la agarro. Pero tiene 60 causas, ya está entrenadita. Cuando vos naturalizás un hecho que no es bueno, obvio, pero lo naturalizás, es que sos eso. A todo nivel pasa eso. Ay, qué lindo, voy a hablar por teléfono y me llevo el teléfono. La vida. Bueno, según el mismo medio, el prontuario de la jubilada arrancó a mediados de los 90. Desde entonces acumuló 64 causas penales, pero aunque su nombre ya es conocido tanto por la policía como por los tribunales, la consideran inimputable. La mujer padece de un trastorno de control de impulsos de la modalidad cleptómana. Modalidad cleptómana. Lo que le produce la necesidad patológica del arrebato o el hurto de objetos. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Bueno, devuélveme mi cosa. No, cura enferma. Todo bien, curate. No, si te lo devuelvo es que curate, estoy curada. Curate. No te lo puedo devolver. Pero qué tremendo. Había, no sé si lo vi o me lo contaron, de una pareja que la mina choreaba y el tipo estaba todo el tiempo incómodo cuando iban a comer a la casa de amigos. Por miedo que se lleve algo. Porque la revisaba antes de irse para que la mina no se hubiese choreado. Qué tremendo. Tenés que amar, tremendo tenés es que amar mucho a alguien para que persona, en su propia desgracia o en su propia enfermedad. Vení, mi amor. ¿Qué? Vení que te voy a chupar. Te voy a palpar. Otra, bueno. A ver, mostrame. A ver, ¿dónde te vas? Opa. ¿Qué sacaste? ¿Qué sacaste hoy? No, acá en la mochila. ¿Qué sacaste? Dame. La mochila, bueno. Porque hay que. A la gente que tiene estos. Vale, son los lentes de él. Toma, perdona, Carlos. No, todo bien, ya lo conocemos. La gorda. Sí. Es un juego. Ay, el que me pongo. Toma. Chicos, es un problema. Bueno, lo que... Tenía dos. Sí, dos. Y lo compré en oferta, perdona, en el Carrefour. Chicos, perdónennos. O sea, ustedes saben que la pasamos bárbaro. El televisor. Salimos. Está sin abrir eso, usted de la entrada. Ay, de la gorda Poncha. El televisor. Ahora, qué tremendo es, chicos. Cuando uno, porque cuando uno tiene un problema y se... Y no, ya no te lo digo, pero... Los chicos de producción. ¿Cuánto más te robaste? Estuvimos 2 horas por reloj. Pero qué raro. ¿Cómo hiciste para robar tanto? ¿Cómo hiciste para robar tanto? Porque hay una diferencia. No habla. Déjalo, guárdalo. No habla. No habla. No murmura, ya vos murmuras. De vergüenza. Que no hay. Es lo último. Es una batería. Ah, la batería. ¿Sabés que la necesito, boludo? La batería. La estoy buscando hace... Está medio usada, pero tiene carga. Pero la necesitas para algo. Perdóname, me la llevo, listo. Perdóname. Controlá que tenga carga. Esas son Bonnie and Clyde. Esas son las pilas, pero falta el dildo de la gorda. ¿Cómo me vas a decir Bonnie and Clyde? Los Bonnie and Clyde. Tapate la boca. Falta el dildo de la gorda. Ah, no, bueno, es este, uso esto. Ahora estaba pensando en la gente que no se da cuenta de lo que hace. Bueno, lo niegan. Vos sabés que son totalmente negadores del hecho. Hay un capítulo en Breaking Bad donde la mujer de uno de los protagonistas, del policía, chorea. Y él, claro, acomoda todo alrededor. ¿Te acordás del tipo de la DEA? Acomoda todo alrededor con la familia, todo, para que... Ella sabe, pero lo niega y él la ayuda a negarlo. O sea, es que uno niega aquello que no quiere ver del otro. O sea, vos te das cuenta de quién es el otro, aunque no te lo diga. A veces sí, se abre una situación. Mira, tengo esta enfermedad, no choreo cosas. Sí, lo terminan abriendo. Lo terminás abriendo, pero cuando no se abre y todos se hacen los boludos y lo acomodan, sí, a mí me parece que no lo ayudan al enfermo. No, hasta que viene el SWAT. A mí me da la sensación de que... Hasta que viene el SWAT. Hablar con gente que tenga... Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Contanos, ¿cómo te fue? Contanos hoy cómo fue llegar 22 minutos tarde. Ese berretín que tiene. No, deja, no pidas perdón. Ese berretín que tiene. Trata de no hacerlo más. Bueno, cuestión...
Sí, pero convivir con el pequeño ladrón es una calamidad. Pero una cosa es el ladrón. No, no. Y otra cosa es el cleptómano. El ladrón es una persona que chorea, capaz que y lo vende para drogarse, ponele. Sí, sí. El ladrón es un tipo que chorea. Ahora, el que necesita, el que roba, el cleptómano, es que no puede dejar de hacer. No puede evitarlo, es una enfermedad. Hay una diferencia. No puede frenar el impulso. Al cleptómano se lo salva, al chorro no. No, no. O sea, ¡a chorro bala! Perdón, no, debe haber algún grupo de cleptómanos anónimos. No, pensé que es pelado. Pero por favor, editen esta parte. Bueno, parece que este último robo, la señora acumula más de 60 causas. No es imputable. El prontuario de la jubilada arrancó mediados de los 90. Es un trastorno que hace que... Después, denme cosas de la cleptomanía. Dale, Canito. ¿Lo tengo acá? Ok. Hay un dictamen que asegura que padece un trastorno que hace que, aunque comprende la criminalidad de sus actos, no puede dirigir sus acciones. Tal cual. O sea, ella entiende no lo, puede lo evitar. Que hace, pero no lo puede evitar. It's beyond my control. Está más allá de mi control. Sí. Que vean lo que lo dijiste en inglés como el culo, quiero decir. No, pero yo no me di cuenta. Lo que pasa es que hay una escena de una de mis películas favoritas, que es Relaciones Peligrosas, sí. Cuando él está con John Malkovich, hace una apuesta con no me acuerdo ella, la actriz, que es tremenda, y que se iba a coger, y se quiere coger a Michelle Pfeiffer. Sí. Y le dice, vos tenés que dejarla ahora. Y dice, la única persona que puede herir mucho a otra, o sea, para herir una mujer, lo tiene que herir otra mujer. Wow. Para que se hiera de verdad, wow. Tiene que herir otra mujer. Entonces le dice, bueno, pero yo ahora ya estoy con ella, ¿qué hago? Déjala. Pero ¿cómo le voy a dejar si estoy enamorado? ¿Estás enamorado? Bueno, entonces tenés que dejarla, buscar la manera. Y entonces el tipo lo que le dice es todo el tiempo, la mina está muerta de amor, lo persigue, es tremenda la escena, lo persigue por todos lados, le ruega, le suplica, o sea, había cogido con él, que en esa época no se cogía, porque estaba casada, y él le dice, it's beyond my control, es la única palabra que contesta, está más allá de mi control, está más allá de mi control. Y la chica es lo que dice. ¿Qué me trajeron? Llegué tarde porque fui a buscar esto con mis propias manos, a fabricarlo. Ay, mira, la que sacrificada por su trabajo. Se robó una taza. Mira, ahí está, y se robó por vos, Eli. Fue a hacer un atraco allí. Ay. Yo acabo ya con la comida. ¿Qué te trajo? La foliatela. ¡No! Lo que es eso, un escándalo. Yo estaba haciendo régimen, pero bueno, no voy a poder seguir. Bueno, tú puedes, no comas. La folio. El crocor se escucha desde acá. Ay, dame lo que me lo voy a llevar, no le voy a dar a nadie. No, bueno. Allá no lo tenés, que se lo van a robar. Allá hay gente ladrona. El crocor de Italia en la boca. Un éxtasis. Folia, hojas. Una atrás de la otra, con manteca. Hojas y folia. Claro. No, es muy difícil eso. Es muy difícil. Porque es una masa tipo strudel que se estira y se va estirando, estirando, estirando. Es un rollo. No. ¿Como la filo? Ah, una cosa así. No sé si lo tenés ahí, pero acá esto está interesante. La tengo. La acusada, perdónenme, pero me lo tenía que meter todo en la boca. Necesitabas. La acusada es costurera. Y se dedica a confeccionar trajes para novias en Balcarce. Pero actualmente está jubilada y vive de rentas. Pobre vieja. Pobre vieja. Ahora, la... ¿qué pasa cuando uno se instala en una situación que es enferma y no sale de ahí? ¿Nadie te ayudó? Y si nadie te ayuda, quedaste ahí. Primero como todas las patologías. Si nadie te ayuda, solito no sé, no creo que salgas de ahí. Bueno, les voy a decir estrellas que fueron atrapadas robando. Oh. Bueno, recordemos a Winona Ryder. Sí. Winona Ryder, que se robó algo que dijo que era para una película que estaba practicando. Sí. Fue detenida en Los Ángeles en diciembre del 2002 por robarse ropa y accesorios valorados en $4,700 en Saks Fifth Avenue. Ay, qué caro. Qué lindo lugar. El hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad del local. Fue condenada a 3 años de libertad condicional y el pago de $6,355. Barata. Nada. La sacó barata. Nada. También tuvo que hacer terapia para su trastorno cleptómano. ¿Ves que se hace terapia? Un claro. Grupo. Si uno quiere mejorar, mejora. Si uno se queda en ser una persona compleja, sí. Es porque quiere, no es porque, digamos, porque hay un goce. Sí, ahora las cámaras, qué calamidad para el cleptómano.
la aparición de las cámaras en los negocios. Más famoso, que te gusta la mirada de las cámaras en sí. Sí, claro. Y si sos distraído te das cuenta que te roban y no sabes, no te preguntas quién te está robando. Bueno, también tuvo que hacer terapia para su trastorno cleptómano, dedicar 480 horas de trabajo comunitario. El episodio terminó convirtiéndose en el lema de millones de remeras. Free Winona. Free Winona. Free Winona. Free Winona. Lindsay Lohan es otra que había choreado bastante. Lindsay Lohan en el 2011 fue condenada a 120 días de cárcel y a 480 horas de trabajos comunitarios después de llevarse sin pagar un collar de $2,500 en una joyería. Chicos, $2,500 120 días de cárcel. Estuvo varias veces presa, sí. Pero porque chocaba, yo creí, porque estaba borracha, drogada, manejando, y yo pensé que la agarraban, pero no, parece que también choreaba. Parece que la droga, el alcohol y todo junto vicios. También te lleva a cualquiera. Estamos viendo por YouTube algunas imágenes de Lindsay Lohan. De Lindsay Lohan choreando. Pata Villanueva también. Sí, sí, la, se pata, robó la capa. Sí. La capa. Qué calor que hace. No, creo que sí. Bueno, Lindsay Lohan, 2011, 120 días de cárcel, 480 horas de trabajos comunitarios, después de llevarse sin pagar un collar de $2,500. Se lo podía pagar de esta joyería. En su defensa, Lohan argumentó que no se ha tratado de un robo, simplemente lo tomó prestado. ¿Pero cómo lo tomás prestado? Aunque las grabaciones de las cámaras de seguridad no dejaban lugar a dudas. Megan Fox. Megan Fox. Antes ¿también? De ser conocida, fue detenida al tratar de llevarse un lápiz de labios por $7 de Walmart. Confesó el hurto llorando a los guardias. Mirá lo que son las tetas de Megan Fox. Salió tan caro. Te lo hubiese metido en las tetas el coso, ¿quién te iba a tocar? Él dice que lo tomó prestado. Bueno, le quisieron hacer lo mismo, que fue una cama, porque ella dijo que no y se demostró que no. ¿A Sofía Castiglione? Sí. Hace muy en poquito. El aeropuerto. En el aeropuerto, en aeropuertos acá de Seiza, creo. Sí. Le dijeron que había una forra que dijo que sí, estuvo mirando cosas, pasó por la caja y no lo pagó. Bueno, cuestión, chicos, confesó el hurto llorando a los guardias de seguridad. Como castigo le prohibieron de por vida fuertísimo la condena, chico. La entrada a Walmart. Bueno, no entra más. Tenés que comprar algo, anda a comprar la concha de tu hermana. Pero en la puerta, entra vos. ¿Qué hace acá adentro, hermana? Se puso caloroso. ¿Qué pasó? Bueno, Katy Perry confesó que tenía la manía de llevarse las almohadas de los hoteles donde se hospedaba. La bata tampoco. ¿A vos te roban mucho en las cabañas? Las batas. Robo almohadas de cada uno de los sitios en los que me quedo. ¿Cómo se las lleva? Sos Katy Perry, en un bolso grande. Pero te ocupa todo. Britney Spears, me encanta Katy Perry. Britney Spears, lo curioso, pese a que solo se trató de un encendedor, es que se jactó de haber robado delante de las cámaras de vigilancia del establecimiento. He robado algo, dijo. Qué mala soy, dijo mirando. Me estoy portando mal, sería castigada. Dijo mirando hacia el aparato que la grababa. La amo. Yo conozco gente que chorea. No voy a dar nombres, obviamente. Sin nombres. Porque son conocidos. Sin pero conozco, nombre. Conozco gente que le gusta que mano larga. Mano larguita. Mano larga en algún. Uy, en algún nerviosa que me pone. No entro a un negocio. Claro, no entro a un negocio con esa yo persona. Yo tenía un amigo que se llevaba libros de las librerías, pero llevaba unos libros así gigantes. No, pero no entras con vergüenza. Esa persona pensando lo que va a hacer o porque lo plantea como una joda. Vamos a No, porque no me lo dice. Claro. Y no después me lo avisa, te lo dice. Y después cuando salimos me dice, mira lo que me lloré. Mira lo que me choré. Entonces a mí me pone de. Digamos, yo. No te puedo robar ni... No, porque no es lo que uno hace. Sí, mi prima me hizo robar una vez en el supermercado. ¿Cómo te hizo? Yo era muy chiquitito y me llenó los huevos de huevo de Pascua. Chiquitito. ¿Cómo los huevos de huevo de Pascua? Sí, ¡los huevos de huevo! Sí, lo tomaba un pantalón grande. Sí, en un supermercado. No te la puedo creer. Los dos con guardapolvo. Ella era 2 años más grande. No, es que las mujeres siempre somos las de las ideas, hijas. Yo choreaba, pero lo superé en una época. ¿Dónde choreaba? En el supermercado. Vos sos chorizo. No, yo dejé ese tema. Me llevaba los juguitos de sobre. Me llevaba. ¿Pero por qué? ¿Porque no tenías o porque me autodecreté? Acordate que vos le robaste a una señora a la que cuidabas. Bueno, esa mujer no me daba plata igual. No me importa, pero robaste. Bueno, cositas, alguna cosa que otra. Yo decreté, yo no puedo tomar agua pura. Entonces, tengo que llevar, esto tiene que ser para mí. Y me empecé a llevar los juguitos de... Pero no está bien. Pero ya sé. Pero yo no quería pagar. ¿Estamos hablando de la patología o no estamos hablando de la patología? Chicos, la patología, nosotros acá se habla de todo. Sí, lo pude superar y ahora no, nunca más me llevo un juguito. Perdóname, no robás
¿Qué? ¿Pero qué? Sí. Hacés un as. Chicos, este grupo... Decilo, no, yo no tengo drama. Si no, no hubiera dicho lo del juguito. En este grupo se habla todo, sí. Y se ven nuestras miserias. Quedan más profundas. Quedan sobre la mesa, aunque uno las quiera tapar. Vas a fundir a Mercado Libre, lo único que... Yo quiero que decirte que... ¡Cállate, estúpido! Eso no fue un robo. No me llegó tal cosa. ¡Basta! ¡Basta! No, digo, chicos, que si uno no puede darse cuenta de lo que... Todavía está fresco. Todavía está fresco el muerto. Eso no lo nombremos. Yo quiero que lo sepan. Pero eso fingir no, nos hacemos lo... Y bueno. Chicos, nos amamos igual, fingimos demencia. Es que la aplicación no me dejó. Pero nuestras basuras quedan sobre la mesa. Pero tuve la intención. Que uno después las corra. Que no la vea. Pero la intención. Pero yo tú. La intención te duró 3 segundos. La intención busqué y no encontré la manera de quejarme. Entonces, bueno, qué sé yo, será así. Esa es una forma de robar más elegante. Menos. Pero es una forma de robar. Atrápeme si puedes. Atrápeme si puedes. Claro. Pero no fue programado, fue de casualidad de la vida. Mira cómo te mira. ¡Me cayó! Y botea. Mira cómo te mira, mami. ¿Qué más? Chicos. No hay nada peor que mentirse a uno mismo. No te mientas a vos misma. Está muy bien. No te mientas a vos misma. Y me felicitó mucha gente. La realidad es esto. En ese caso te felicito. Son hechos. Este hecho es una realidad. Vos lo podés poner, le podés hacer un firulete, y pero la realidad queda acá. Acá está, sobre la mesa. Un día ya la conocemos, ya sabemos. Bueno, estamos si llegó el momento de confesiones. Igual les quiero dar tranquilidades. A ver. Hay otra confesión. Y una vez me llevé una caja de Oreos bañadas en chocolate, que me las puse en las tetas. ¿Cuándo fue eso? Era chiquita. Veintitantos. Bueno, igual, bueno, era. Proscribe. Veintitantos no es chiquita. No, vas a la cárcel. Y otra vez me llevé. Dale, Bárbara. Y una vez de un supermercado. Una vez de un supermercado de Avellaneda me llevé dos juegos de pilas de triple A, pero me agarró la policía y... Ay, qué papelón. Porque sonó la alarma. Por unas pilas. Entonces le tuve que pedir, por favor, casi de rodillas al señor policía que me perdone, que sufría una enfermedad. Me da una vergüenza, chicos. Me da una vergüenza la gente. Ya no. ¿Cuándo te curaste? Hace mucho. Digo, ¿te curaste después de lo que te pasó? Porque yo quiero saber si el castigo hace que uno se cure. No, la vergüenza policíaca. No, sí. A mí me dio mucha vergüenza porque me sentí sin escapatoria. No. Sí, pero hay gente que se siente sin escapatoria, pone la cara. No, a mí sí, a mí sí. Como pensé, diciendo, yo no tengo nada que ver. Pensé en un momento, la van a llamar a mi vieja, van a tener que ir a buscarme a la policía. Bueno, a ver cuáles son las causas de la cleptomanía. Bueno, ya está. ¿Qué? La ama. Ya está. Sacate una foto y ya está. Dale. De ingeniero Huergo, maravilla. Río Negro. Muy bien, Huergo. Ahora van para allá que se sacan fotitos. Chao, bombonas. No, yo estoy trabajando. Yo sé que ustedes están paseando, pero hermoso yo ingeniero Huergo. Trabajo. Muy lindo lugar. ¿Cuáles son las razones? Razones de la cleptomanía. Causas y síntomas. Atención, porque si vos tenés este problema, lo podés solucionar. Yo creo que lo importante de todo es que se puede solucionar. Sí. El tema es cuando no querés. Sí, claro. O sea, puede ser que no quieras. Primero hay que verla, ¿no? Y que no puedas también, hay que también, verla, ¿no? Primero. Tiene varias diferencias respecto a las conductas de un ladrón. ¿Ok? Estamos hablando del cleptómano. Como dice, no, ¿viste? El pobre es borracho y el rico... Sí, brinda. Brinda, que tiene problemas. Es alegre. Bueno, en primer lugar, el cleptómano no roba para beneficio personal, sino que siente un impulso tan fuerte que no se puede resistir. Por otro lado, casi siempre actúa de manera espontánea, es decir, sin planificación ni en colaboración. Me bajaste el pantalón que lo tengo, que parezco la sota. ¿Pero por qué? Porque se ve que es corto. Pánemelo. Uy, todo eso estaba ahí, arriba. Le queda como un pescador. Todo eso estaba arriba. Mira. Ah, mami. ¿Pero por qué? Porque va chupando. Y lo que me molesta, gracias, mi amor. Succiona. Es como que la pierna me lo succiona. Sí, te succiona. Sí. La media con el elástico que te apretás todo. No te la pongas más, te vas a cortar la circulación. Tengo, fíjate, no, tengo no, una bien, te tengo una bien. Bueno. Casi la pierna. Cangrena. Gemelo. Tengo retención de líquidos. Bueno, por otro lado, casi siempre actúa de manera espontánea el cleptómano, es decir, sin planificación ni en colaboración con otra persona. La mayor parte de las veces los robos ocurren en lugares públicos, como tiendas, supermercados. La gorda es cleptómana. Sí, ahora que no está, pero digámoslo. Sin embargo, muchos llegan a robar en casas de amigos. No, ellos. Y sí, boludo. O conocidos. Yo en una época que mi papá, yo creo que ya estaba enfermo,
quiero creerlo. Porque viste que uno, a la gente que quiere, te acomodás la cabeza para creerle. Sí. Para no ver lo grave de sus, sí, de sus actos. Y él venía, por ejemplo, y se llevaba algo de mi casa. Y yo después lo veía en la casa de él. Y después me lo devolvía. Después me traía cosas que me había regalado, se las llevaba. Pero se daba cuenta que y pues no sabemos. Yo no sé si era la enfermedad o que le gustaba, ¿no? Y cuando te lo devolvía, ¿qué te decía? Nada. Todo esto era en silencio. Por eso te digo, uno tapa la falla del otro. Sí. Pero porque está enfermo, sí, porque bueno, y lo tenés que querer muchísimo. Y lo tenés que querer mucho. Tiene que haber un amor incondicional. Incondicional. Es tu padre. Sí, sí. Cuando le ve la falla a una que no quiere mucho. Sí, pero en ese caso es algo que nunca hizo y que lo está haciendo de grande. En ese ¿qué caso, haces, chorizo? ¿De dónde venían? De ponerse el papel higiénico. Chorizo. Ay, no le robé nada. Ay, mami, estás queriendo. No le robaste nada, ¿no? No, no, te estaban esperando, después te esperan a vos. Termino de leer y voy. Divina, si querido Huerdo. Bueno, después lo charlamos. Huergo. Sigo con esto. También pueden robar en casa de amigos o conocidos. No, es habitual que el individuo esconda los elementos robados y no les dé uso alguno. Claro. Es solamente por llevarse algo. Le da placer, ¿no? Le da placer. En ocasiones prefiere donarlos, regalarlos, devolverlos secretamente al lugar donde fueron robados. Y papá. Es la adrenalina. Era como se lo llevaba y me lo volvía a traer. Chicos. Sí, pero en el caso, perdóname, pero que quiero decir. Para mí estaba enfermo, igual. Claro, no es lo mismo, enfermo. Porque no lo hizo nunca tu papá eso. Que yo sepa, no lo hacía antes. Por eso. Pero sí después, cuando empezó su enfermedad. Claro. Es otra cosa, no es cleptomanía eso. No lo sé, pero yo no puedo asegurar que era que porque estaba por enfermarse. Yo no lo puedo asegurar. Quizá lo hacía porque un placer. Hay un placer que ayer hablábamos con mi psicólogo. Hay gente que tiene placeres que son goces personales, sí, que hace cosas solamente por el goce personal de engañar al otro. Sí. Que el engaño de sí. Claro, porque es el engaño, te robo algo, te estoy sacando algo de tu casa y no te aviso, no te miento, porque no te estoy mintiendo, pero te estoy engañando. Te estoy haciendo algo que está mal. Okay. No estoy haciendo algo que está bien, pero que les da a estas ciertas personalidades goces personales. Claro, placer. Es un placer de adrenalina, de que no te descubran, de que vos te lo robaste y que nadie te lo revise. Pequeño de poder personal. Pequeño placer. O sea, no tiene nada que ver con estar con otro, o sea, con, sí, con el otro. Sí. Es solamente un placer personal. Perverso personal. No hay más nada que eso. Entonces, pero, ¿cómo alguien? Sí, son placeres personales. Sí. Viste que las perversiones uno espera que estén en la cama, sí, nada más. No, yo por lo menos. No, no. Yo por lo menos espero que todos el lados. Perverso. No, pero hay perversos que salen detrás. Que salen, claro, que es todo para adentro. Sí, sí, porque no que tiene, son engaños. No tiene vestimenta, eso. No tiene para afuera un símbolo, digamos. Pero hay un goce en eso, chicos. El que roba y el cleptómano. Hay un goce en el engaño que le estás haciendo al otro. Se desconoce cuál es la causa exacta de la cleptomanía. Yo no les puedo decir. No, pero yo soy doctora, es un impulso. Pero no les puedo decir. Una de las teorías sugiere que ciertos cambios en la actividad del cerebro, ¿ves?, pueden ser los responsables. También se piensa que la emoción del robo ayuda a reducir los síntomas depresivos. La adrenalina y todo eso. Muchas cosas se asocian a trastornos de adicciones, pues el robo aumenta la liberación de dopamina, un neurotransmisor que produce placer. Esto que decíamos del goce. El goce, sí, señora presidenta. Anda a gozar cogiendo la puta que te parió. Tenés que gozar tan retorcido. Róbame esta. Bueno, otro posible detonante son las alteraciones del sistema opioide del cerebro, encargado de regular los impulsos. El problema es más frecuente cuando hay antecedentes familiares de cleptomanía o si se tiene otra enfermedad mental como trastorno bipolar, ansiedad. Bueno, ay, pobre, lo voy a salvar a papá. Sí, la voy a salvar. Claro, de pero esta es obvio, porque él no hizo de eso nunca. No. Síntomas de la cleptomanía. No, a veces se me llevaba cosas cuando estaba bien. De joven no la devolvía. Me parece que sí, pero no estoy segura. Síntomas de la cleptomanía. Atención, que vos podés ser un cleptómano y la gente te trata como un chorro. No es lo mismo un ladrón que un cleptómano. Fuerte impulso por robar cosas innecesarias. Sensación de tensión, ansiedad o excitación antes del robo. Placer o sensación de alivio durante el robo. Culpa.
remordimiento o vergüenza después del robo. Después. Claro. Temor, quiero saber si alguna de estas la sentís. Sí, vergüenza y eso, okay. Lo último, ah, okay, sí. Okay. Y cuando te agarró la policía. Vergüenza. Me duele el coso en la planta del pie, perdónenme, pero que tengo, me duele la pata. Ya vengo. Ella está como en su casa. Está haciendo danza clásica. Un día soñé que andaba por la radio en bombacha corriendo por todos los pasillos. No. Porque es como mi casa, boludo. Ah, tenemos igual a alguien acá. Que hace lo mismo. Sí, que hace eso. Sí, pero sin bombacha, gracias ella. Bueno, reaparición de los impulsos y repetición del ciclo de una vez que no fuiste arrestado, que no te, que la, lo volvés a hacer. Yo lo que siento que es lo mismo con los engaños. Una vez que zafaste y el otro no se dio cuenta, sí, seguís. Sí, porque te sigue dando placer. Claro. Te sigue dando placer que el otro no se dé cuenta de la clase de mierda el que engaño. Sos. Está bueno. Sí, bueno. Bueno, reaparición entonces de los impulsos. Pobres, son enfermos, chicos. O sea, hay una enfermedad que se puede curar. Y repetición del ciclo de la cleptomanía. Duro, ¿eh? Oh. Cuando no hay un diagnóstico oportuno, la falta de tratamiento puede conducir a problemas emocionales, familiares, laborales y legales. Porque vos andás a un laburo, te querés matar. Por otro lado, debido a la vergüenza y la culpa, la autoestima se deteriora. Ay, vuelvo, voy a volver al tema este que me encanta, que es el amor propio. Que no es lo mismo que autoestima. No, no. No es lo mismo que autoestima. Se deteriora. Y es fácil caer en crisis de depresión. Todo aquello que uno sabe que está haciéndolo y que lo está y que es enrollado, en algún lugar hay una cosa de, por un lado, goce, pero por otro lado, el miedo constante a ser descubierto y a caer en la... Sí. Y pero caer, es el mismo círculo. Es un círculo. Porque ese miedo es produce círculo. También adrenalina y placer. Y de nuevo vamos por el mismo lugar y seguís haciendo lo mismo, pero en algún momento... se te corta. Y si tenés una vida que no te obtenés placer de ningún otro lado... Es que son vidas muy simples. Son vidas muy... De negocio. Muy llanitas. Ahora, una vida escapando. Pero no. Eso... No, escapando pero no. Pero no, y sí, es, que no te... Que no, bueno, si no averigüen. Pero que escapando en el momento, digamos, ¿no? Es que estás... Pero es una cosita. Sí, mi amor, pero una vez que te salió bien, volvés a hacerlo. Bien. Y volvés a hacerlo. Igual, nada, hay que estar... Si estás al lado de un cleptómano o una cleptómana... Ayúdalo, sacale las cosas cuando te va de una casa y llevarlo al psiquiatra. Vayan a terapia. Sí, o sea, todo se soluciona con terapia, chicos. Mientras vos leías, yo empezaba a buscar cleptomanía y hasta busqué preguntas que decían: ¿la cleptomanía es hereditaria? Y parece que puede que ser que sí. Y si vos ves a otro hacer algo que genética. Igual yo creo que no, es hereditaria desde el sentido de que te, que cultural, que, no, moralmente igualmente lo mío fue cepa pura. Porque ves que no hay, porque no hay una moral, nadie dice que eso esté mal. Claro. Viste que hay cosas que están aceptadas moralmente y son una verga. Entonces, quizás un hijo que ve a un padre que chorea y que va a repetir lo mismo. Que te mete los huevitos en los huevitos. Va a repetir lo mismo. A no ser que uno, es que uno, es la obligación de uno mejorar aquello que el otro te mostró como normal. Mejoremos la especie. Mejoremos la especie, chicos, porque si no, nos vamos al carajo. Bueno, tengo varias cosas más. Si entro acá, es largo, que son el tema de las siamesas que me vuelve loca. ¿Y de qué se suelen arrepentir las mujeres antes de morir? Ay, no lo sé. De algún secreto que no dijeron. No tengo. Bueno, tu mamá de no haberte deseado, Carlos. No, no, mamá no tenía un secreto y no quisimos saberlo. No digas eso porque está acá. La verdad. No, bueno, ya está. Lo tengo. Chicos, yo con la verdad no ofendo ni temo, decía mi abuela. No, ahora, lo que acaba de decir Carlos es tremendo porque la mamá quiso confesar un secreto. No, ninguno se lo permitió. Carlos. Ay, ¿qué pensaron? Y pensamos que había otro hijo. Pensamos que nos iba a decir para un secreto durante 90 años. El que filte fish. Yo no lo hacía con cebolla. No eran tres pescados. No había puesto tres pescados. Era uno solo, no era merluza. Yo no soy judía. Dijo merluza, ¿no? Sí, dijo merluza. Sí. Porque no terminó de decirlo. No sabemos. Pero algo de eso sucedió. Bueno, durante la vida muchas personas se han quedado con las ganas de cumplir sueños, objetivos, por temor a la mirada ajena. Chicos, todo me lleva al mismo lugar. ¿Viste cuando vos estás obsesiva con algo? Sí. Bueno, todo me lleva al mismo lugar. Todo lo que leo, que lo agarro espontáneamente, me lleva al mismo lugar. El temor a la mirada ajena, ¿no? Bueno, es lo que pasa en Bebé Reno. El temor a la libertad. En Bebé Reno, la mirada ajena es como que te hace...
Viste que a veces vos culpás al otro. No, yo no puedo hacer esto porque el otro va a pensar tal cosa. O por lo general la gente que miente, que te dice, no, no te digo la verdad por cómo te pones. No me decís la verdad porque sos un mentiroso. Claro. O sea, ¿Cómo me pongo? ¿Qué sos, Dartés, pelotudo? ¿Cómo me pones? ¿Cómo es este? No, mentime así no me pongo. Es un tema, la mirada ajena, el miedo que le tiene la gente a la mirada ajena. Sí. ¿No? A la condenatoria. Porque también, no sé si la condenatoria o también eso que decíamos el otro día, a que te descubran, a que sepan que capaz sos un farsante. Entonces, viste, es como la mirada ajena es fuerte. Claro. Es por eso que expertos de la universidad. Bueno, yo porque estoy con Bebé Reno, chicos. Claro. Expertos de la Universidad de Harvard, tírame el pantalón. Necesitas un asistente que te tire el pantalón. La media, Elizabeth, por favor. Mira la media. Esa media es la que te dan en el avión. Y me la puse al revés. Sácamela y ponémela bien. Sacásela y ponésela bien. Sácamela. Suena horrible. Mira qué perfecto. Ahora, hacele un masaje. Tenemos que congelar. Hacerle masaje, poner hielo. Acá. Chupale el dedo gordo. Que tiene el pie mal, hacerle masaje. ¿Vamos a hacer un instructivo de masajes? Dale, hagamos un instructivo de masajes. Mostrarles pies. Ah, bueno. Ay, instructivo de masajes. Qué suerte que los tengo limpios. Somos compañeros de banco. Son nosotros. Ay. Pero suena horrible al aire esto que estamos haciendo. Pero dámelo. No, Elizabeth, suena horrible esto. No suena horrible. Ay, la concha de tu madre. Suena ahí. Satisfaction. Pero mirá si te está haciendo un mal. Cuando le da placer, putea. Cuando siente mucho placer, ¡sacada! Te recontra putea. Sí. ¡Sacada! Sí. La concha de tu madre me encanta, hijo de la remil. ¡Así! Te putea. Sí. Ahí. Ahí. Me dolió, boludo. Porque tenés un nudazo. Tengo un nudazo, sí, pero. Sí. Pero estará bien que te. No, mi pie no va para que me haga hago lo que puedo. Chicos, no, mirá, podés llegar cacho, a quedar seco. Tenés toda la media mojada, flaca. Porque tengo abajo. Y pero sacate la media. No tengo el pie y ponete. Quiere hacerme masaje a mí. Yo le dije, no, Carlos, no, mejor no. Ay, otro poquito. Pero estará bien lo que te está haciendo. Porque el señor de acá a la vuelta te hacía eso. No, voy a otro lado. Mira si te está haciendo mal y te deja coja. Te deja coja. Cuidado que duele. Ahí empieza a doler. Estás haciendo un movimiento pélvico. Un poquito. El meneadito. El meneadito. Poneme la media que me dolió. Ya me dolió. ¿Y por qué tenés tanta? Porque ahí es donde enganchaste. Buscame la figura. ¿Qué hay ahí? ¿Qué órgano hay? En la cosa, Carlos, por favor. En vez de hacernos con la cabeza. Bueno, basta, Carlos. Y ahora tirame el pantalón para abajo. Dale, Carlos. Ay, gracias. Mira lo que es eso. Ni Bobby Flores. Ni los jamones. Ni Bobby. ¡Qué jamones! ¡Qué jamones! No, amistad. ¿Para acá qué no... mierda quieren cámara? ¿Para ver cuatro pelotudos leyendo? Claro. Bueno, chico, que me haga masaje, que me tire el pantalón. Vamos a hacerla completa, la puta que nos parió. Dale, Elizabeth. Claro, basta. ¿Qué carajo quieren ver? ¿Para qué mierda prenden una cámara? Pero la puta madre. Para ver una pelotuda de decisión. No, porque concepto, la criptomanía resulta que es así, allá. Tenía otro concepto de lo que era la radio, la verdad. Ahora que la veo, me doy cuenta que es otra cosa. No sé si lo voy a volver a hacer. Sí. Capaz que sí, capaz que no. Bueno, ¿de qué se arrepienten las mujeres? De no haber sido más libre y agachar más. Lo que hiciste con el hielo. Otra cosa, claro. Vos sabés que vos ibas... ¿Viste que cuando uno... Estoy haciendo esto con el pie. De arriba parece otra cosa. Me estoy haciendo una paja con el pie. Con la botella. Yo creo que estás... ¿Vos te puedo decir que estás en tu mejor momento? Con la botella. Sí. Lo sé. Después de tantos años... No salgas más de este lugar, te pido, por favor. Porque es un placer para todos, no solo para vos. ¿Sabés qué me pasa? Que sé que todos los mejores momentos se terminan. ¡No! Pero me chupa un huevo. No, eso lo determinamos. Pero hace rato que... estoy. Sí, lo sé. Eso lo decís vos. Lo sé y me da una felicidad. Yo no sé si tiene que ver con la edad. Yo no sé si tiene que ver con... No, con la edad no, porque tenés la misma edad que tenías el año pasado y estabas tremenda. Bueno, pero tiene que ver a veces con el momento que uno está viviendo, ¿entendés? Sí. Digamos, eso tiene que ver. Tiene que ver con el momento que estoy viviendo. Claro, y yo me siento totalmente libre de... ¿Qué hay que hacer para que dure 4 o 5 años más? Va a durar, porque yo me estoy muy cómoda en este lugar. No es un lugar ficticio. No sé qué pasó, pero es maravilloso. Es maravilloso. Estás en tu mejor momento. Los enanos. Te quiero decir.
vida, la vida, chicos, me pasó. Vos sabés que con respecto a qué es lo que se arrepientan las mujeres, uno cuando llega un vínculo, y voy a trasladar acá algo medio raro con su madre, empiezan las confesiones. Sí, igual sí, cuando te acercas a la muerte. El acercamiento a la muerte. Pero viste qué momento que ahora me lo decís. Te tengo que decir algo. De hecho, yo, mi mamá hace esto mucho. Mamá, ya me lo dijiste, le digo yo. Ah, sí. Ya me lo contaste. Una bala. Ah, bueno, no, porque es algo que yo no te. Viste, capaz que esto horas y horas. La interrupción. Un preámbulo, todo. Horas y me da vuelta, abuela. Ya me lo contaste. Pero para ella es tan importante. Pero yo ahora la tengo que tratar como una estrella de la tele. ¿Cómo? Es. Porque imagínate que ahora la mina, igual un día, yo le dije, mirá que dura un día. Aprovecha este día, mañana te envuelven los huevos con tu cara. Ese bueno, es así. Es así. Durante una semana te fían en la verdurería. No, te regalan verdura. Una semana, dura el día. Sí. Al otro día, con tu carita, con tu video, envuelven un par de huevos y te lo dan. Esta no era la señora de la mano. Yo luego cuando trabajaba en Infómanas, era genial. Con la Gunda nos buscábamos o con tipos que salíamos. ¿Ya? Y vos podés creer que está para envolver. Yo lo usaba en ese momento porque tenía perritos. Mucho, tenía 12 perros en mi casa. Está para envolverlo. Y lo ponía para el meo. O sea, ¿podés creer que puse a tal para el meo? Se lo merece. Sí, algunos se lo merecía. Se lo buscó. Y 10 minutos durás, ¿eh? Porque no se acuerda nadie al otro día. No. Yo pasé de que me gritaran en la calle: bolaco, va a funcionar, ¿cómo? Vamos a estudiar. Nada. La nada. Nada. Desapareces y en dos días. Sí, ya está. Nada. Diario. 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 Bueno. Pero bueno, maravillosa chiche. ¿De qué se arrepienten las mujeres? No sé, chicos. Grande chiche. En la Universidad de Harvard van a estudiar estas pelotudeces. Llevaron a cabo un estudio exhaustivo sobre el sentimiento de las mujeres que transitan el último tramo de su vida y de qué cosas se arrepienten antes de morir. A ver. El estudio se realizó durante 85 años y llegaron a una contundente decisión. Luego de analizar la vida de 724 hombres desde 1938, el responsable del estudio confirmó que dentro de las expresiones que más repetían las mujeres antes de morir son... usted me va a pasar a mí. No. Ojalá no hubiera trabajado tanto. Bueno. Es no. Que no podés. En este país no va a pasar a todos. Es que no podés no trabajar tanto. Cuando estás arriba de la motoneta no te das cuenta. No podés. Ojalá hubiera pasado más tiempo con mi familia. Yo paso bastante tiempo con mi familia. Digo porque pienso si me voy a arrepentir o no. Ay, yo a mí eso sí. No, y esto también es otro tema. ¿Sí? Ojalá no me hubiera preocupado tanto. Ay, ah, eso también. Eso también. Esa ¿cuál era lo primero? Porque estaba ojalá no hubiera trabajado tanto. Ay, ah, eso también. Pero a mí me parece que el último es el mejor. Ojalá no, porque nada es... Yo creo que vos me decís porque estoy bien, Carlos, porque nada es demasiado importante. Claro, porque pero yo me click, di cuenta. Bueno, pero, hay que darse cuenta de ese click. Digamos, el click me pasó cuando me tenía que pasar. Pero es que me doy cuenta de que nada es demasiado importante. No. Son dos cosas, tres. Hay dos o tres cosas. Pero lo maravilloso es darse cuenta de eso. Si no, la Universidad de Massachusetts. Yo no tuve necesidad de la Universidad de Massachusetts. Para ese estudio lo hicieron durante 85 años. Ay, qué pesada. Lo heredó una de otra. Por lo tanto, expertos de la Universidad de Harvard concluyen en que las mujeres se mostraban arrepentidas de no haber hecho todo lo que deseaban en su vida sin pensar en el qué dirán. La preocupación por lo que los demás dijeran de ellas. La palabra juzgatoria. Ah, estos eran los varones. Ah. Acá se repetían las mujeres. Claro, las mujeres. Ay. Hay una cosa que también, que ahí no está incluida. Que yo sé porque lo he escuchado. What? Me arrepiento de haberme dedicado tanto a lo material. A mí me da un placer dedicarme a lo material. He escuchado eso. Yo. A mí me da un placer... Lo material te da. El poder que me da, o sea, mi trabajo y mi talento que me permita tener cosas materiales, me da un placer que es absoluto. Obtenido y, libertad. No sé, y que no sé si mucha gente lo puede tener ese placer. No. Me parece que es un placer, digamos, que a veces lo hace, que están con tanto sacrificio, yo me acuerdo a mi casa, todo era con tanto sacrificio. Pero eso es una cosa y la otra es que toda tu vida vaya a ese lugar, a hacer guita nada más. Vos no sos eso. A mí me vas a ver así. Voy a un evento donde están todos los capos más capos y me quedo con los cocineros. Sí, te vas a comer asadito con lo del garage. Me voy con los asaditos del garage. Sí, obvio. Pero digo, los que se dedican a hacer plata, creo que en esos últimos momentos dicen, la verdad que perdí tiempo haciendo guita al pedo. Sí, ¿te acordás? Creo que ¿cuál era? ¿Era de Edgar Allan Poe o no sé si era el viejo Ucha? No me acuerdo. Me parece que era el corazón del ator, el tipo que estaba todo el tiempo... Poe. Claro, Poe. Pero también me acuerdo del viejo Ucha que meaba. Hay un cuento donde el tipo...
abre un cofre con monedas de plata que tiene, pero me parece que es argentino el cuento, y mea las monedas. Porque en el corazón del actor el tipo estaba todo el tiempo cuidando todo lo que tenía. Pero en este caso, que es argentino, el autor, que no me acuerdo quién es, el tipo lo que hacía, lo que había conseguido en la vida, que tanto le había costado, lo meaba. Sí. Pepe Mujica. Egoísmo puro. Pepe Mujica tiene una frase maravillosa que dice: cuando vos vas a comprar un auto, no lo comprás con plata, lo comprás con las horas de tu trabajo, de las cosas que dejaste de hacer. Total. No lo pongas en el lugar del dinero. Ay, no lo quiero ver así. Es que el problema, claro, es mucho más importante. Pero que es así. Es que si vos pensás que es dinero, la gente que habla de plata, sí, o el tema de hablar de la plata nada más. La plata es porque pusiste el culo, claro, en una silla y hablaste durante años. Y o porque, años. Claro, o porque fuiste a la construcción y agarraste un coso y te hiciste un edificio. Y rompiste la espalda. O porque fuiste al colegio y le enseñaste a los mamertos a escribir y a leer. Sí, sí. Alrededor. No. Alrededor. Y cuando estás pagando un auto, por ejemplo, te metes un auto y cada cuota vos dices: ay, si yo no vivía esto de esforzarme tanto por pagar esta pero cuota. Pero a mí me parece que el esfuerzo es importante. Sí. A mí me parece que las cosas que no te, sí, no porque te dan un beneficio. Las cosas también. Que no te, no, por las que no te esforzás, no las valorás. No. Hay veces que el esfuerzo hace que uno valore más. Depende de quién seas. Pero acá había un ítem que era no preocuparte tanto por boludeces. Por boludeces. Que te ocupan, chicos, la vida. Uno se preocupa por pelotudeces. Sí, por bueno, darle tanta importancia a un montón de cosas y personas. Al pedo, al pedo. Gente que no vale la pena. Por lo tanto, expertos de la Universidad de Harvard concluyen en que las mujeres se mostraban arrepentidas con esta preocupación de lo que los demás iban a decir de ellas. No, ¿cómo voy a salir con esta ropa? No, ¿cómo voy a ir a bailar a la noche y voy a volver borracha? ¿Qué van a decir? Oh, mirá los pelos como los ¿qué carajo te importa lo que digan de vos? Igual van a hablar. La llevó a no realizar todo aquello que querían en su vida, perdiendo, que es lo peor que podés perder en la vida, autenticidad. Mira. ¿No? Porque uno deja de ser quien es para convertirse en lo que cree que los demás quieren ver. Entonces ya no sos un ser verdadero. No. Sos un ser armado que muestra para mostrar ese pedacito. La mejor selección de lo que se te ocurre. ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo está la serie? Bebé Reno. La construcción. Uy, ¿para qué se la nombré? ¿Cómo me ven los demás? La gorda. No, pero es tiene que ver con el amor propio también. El amor propio. La construcción es de uno. La construcción de uno. ¿De dónde se hace? Desde la mirada del otro. Desde que el otro sepa que tu verdad. Desde que el otro te crea. ¿Desde quién sos de verdad o desde dónde sos de verdad? O sea, el tipo lo que hace es estar todo el tiempo manipulando para que no se vea quién es. Pobrecito, mi amor. Y bueno. Me parte el corazón que una vida tirada a la basura. La tengo que ver. Bueno, chicos. La tengo que ver. Camila la empezó, Camila la empezó. ¿Qué te pareció? Yo ayer también. Ah, ¿sí, gorda? Ayer empecé. Y bien, me gustan las cosas livianas a mí ahora. Ah, para la lapa. Ay, me tenía que preparar. No es para relajarse, no es para relajarse. No, sí está bueno. Es para decir, para ver, porque aparte ves eso y ves a un montón de gente ahí. Empezás a ver, decir, ¡ah! le vas poniendo cara. Le vas poniendo cara. ¡Ah! Y te da un poco de depresión, pero no hay nada mejor que. Ay, la puta madre. La verdad, verla en la cara. La ves en 2 horas. Desearían haber pasado tanto tiempo en el trabajo, haber pasado más tiempo con las personas que me importan. Lo mismo, chicos, sí, la misma frase. Sí. Al lidiar con el arrepentimiento, estar enojados con nosotros mismos no ayuda. No. El único uso del arrepentimiento. ¿Viste la gente que vive enojada consigo misma? Pero. ¿Por qué? ¿Qué pelotudo? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? La gente que va hablando sola en la casa. Ay, Dios. El único uso del arrepentimiento es si nos informa sobre lo que nos gustaría hacer de manera diferente en el futuro. Si no, quedarse en el arrepentimiento no sirve si no vas a mejorar. Agrega, usa el arrepentimiento para aprovechar la vida que tenés por delante. Y por detrás no tengo nada. Ay. Será castigada. Por delante y por detrás. Empezamos el programa. Esto es Bizarrap con Quevedo, la sesión número 52. 10:02 a.m. en la República Argentina. Llega el club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo quería.